acciones para levantar la medida? Bueno, esperamos que las autoridades de aquí del municipio se acerquen para llegar a un acuerdo, con las canteras, llegar a un acuerdo de cuándo mismo es que van a comenzar a arreglar. Ya se nos viene, ya estamos cerquita el invierno y esto pone pésimo, no pueden entrar. Las canteras, como le digo, responsables, porque ellos son los que están sacando el material y el municipio. Nosotros tenemos un documento que el cual se firmó hace ya 4 meses con los señores que son los encargados de dos canteras que hay acá adentro, ¿no? Es la tercera vez que se paraliza, porque ellos tienen un documento donde ellos se comprometieron a darnos el mantenimiento de la vía. Yeah. O sea que es algo que ya no está sucediendo, no nos están dando mantenimiento, este es un polvadero del diablo, ¿no? Estoy aquí, no hay cómo ya transitar con carro liviano, y sin embargo no quieren dar este cumplimiento a la... Nosotros estamos apoyando porque también viajamos nosotros para allá. Es un poco de polvo, que hay bastante polvo, bastante. Si gusta, vaya, camine para allá y vea cómo es feo el carretero. Entonces hay que hacer paro por las borquetas porque ya es mucho, mucho polvo. Aquí hay bastante. Yo soy de Taura. ¿Usted viaja? Yo viajo para allá. ¿A qué se desembarca? Yo estoy allá mía. ¿En Pocos Palos? Sí. De acuerdo, ¿qué autoridad, más allá del compromiso que han llegado con las canteras, qué autoridad le corresponde esta vía de tercer orden? No se lo permitió.